The topic that we have before us this afternoon, el tema que tenemos ante nosotros en esta tarde, is a special group called the 144,000. Es un grupo muy especial denominado los 144,000. For many decades, por muchas décadas, I've heard sermons on the 144,000. He estado escuchando sermones acerca de los 144,000. I am sure that many of you have heard so too. Seguro que algunos de ustedes también lo han escuchado. But if we go back into the early days of the disciples after this had been written, pero si nosotros retornamos hacia los primeros días cuando de los discípulos cuando estas palabras fueron escritas, no doubt they were fascinated also by this number. Sin duda ellos también fueron asombrados por este número. Now it's an interesting situation. Ahora esta es una situación bastante interesante. Is it an important topic for este those who are Christians? Es un tema muy importante para los cristianos. When you go back to the Old Testament, cuando nosotros regresamos hacia el Antiguo Testamento, you can go through every book of the Old Testament. Podemos revisar cada libro del Antiguo Testamento. And the 144,000 are not mentioned. Y los 144,000 no son mencionados. You can come to the teachings of Jesus in the Gospel. Podemos llegar a las enseñanzas de Jesús en los Evangelios. And Jesus does not mention the 144,000. Jesús tampoco menciona a los 144,000. You can go through all the writings of the apostles in their epistles. Estudiando todos los escritos de los apóstoles y los escribas. And there's no mention of it. Y tampoco mencionan a los 144,000. You could go through the book of Acts and there's no mention whatsoever of the 144,000. En el libro de Hechos tampoco se los menciona. You have to come to the very last book of the Bible, the Revelation, before you hear anything about the 144,000. Y es recién cuando llegamos al último libro de la Biblia, el Apocalipsis, cuando se los menciona a los 144,000. It's something like a lightning strike. Es algo como un rayo que cae. It comes suddenly, unexpectedly. Aparece de forma repentina e inesperada. It lasts for a moment or two. Y además dura nada más que un momento o dos. And then it disappears. Y luego desaparece. But it rises up again in the 14th chapter. Pero nuevamente se surge en el capítulo 14. And then it fades away for the history of the Bible. Y luego desaparece en toda la historia de la Biblia. The term the 144,000 is mentioned only three times in the Bible. El término 144,000 solamente se menciona tres veces en toda la Biblia. Only once in chapter 7 y solo of Revelation, una vez en el capítulo 7 del Apocalipsis, and then twice in the chapter 14 of Revelation. Y luego dos veces más en el capítulo 14 del mismo libro. Now, if we look at the verse before chapter 7 of Revelation. 14? No, 7. Of Revelation 14. No, 7. Right. Si vamos al capítulo 7 de Apocalipsis, you'll notice the 144,000 are going to be mentioned in very difficult times. Se nota que los 144,000 son mencionados en tiempos muy peligrosos. Let us read Revelation 6:17. Leamos Apocalipsis 6:17. For the great day of his wrath is come, and who shall be able to stand? Porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? We're going to recognize it's going to be a difficult time for anyone to stand. Y tenemos que darnos cuenta que ellos surgen en un tiempo muy peligroso para que cualquiera pueda estar de pie. To stand faithful to Jesus. El poder estar erguidos y mantenernos fieles a Jesús. It is plain that the 144,000 are mentioned just before the coming of Jesus Christ. Y se nota Thank con you. Claridad de que los 144,000 son mencionados justamente antes de la venida de Jesús. Well,
Once we come to chapter 7, bueno, una vez que llegamos al capítulo 7, it says, after these things I saw four angels standing on the four corners of the earth. Dice en el versículo 1, después de esto vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra. Holding the four winds of the earth. Que detenían los cuatro vientos de la tierra. That the winds should not blow on the earth, nor on the sea, nor on the tree. Para que no soplase viento alguno sobre la tierra ni sobre el mar. Now, obviously, this is symbolic language. Obviamente, el lenguaje utilizado en este versículo es simbólico. Not that the angels are symbolic, they are real angels. No que los ángeles sean simbólicos, porque ellos sí son reales. They have been commissioned from God to hold the strife that there is on the world just before the return of Jesus. Ellos han sido comisionados por Dios para retener todas las luchas que van a haber en la tierra precisamente antes de la venida de Jesús. Verse 3 tells us why. Y el versículo 3 nos dice el porqué. Saying, hurt not the earth, neither the sea, nor the trees, till we have sealed the servants of our God in their foreheads. Diciendo en el versículo 3, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. There's fearful strife going on in this world. Hay una lucha terrible que se está llevando a cabo en este mundo. While there's much strife around the world today. ¿Por qué es que hay tanta lucha en este mundo hoy? This is even going to be much greater strife. Y además, la misma va a ir creciendo cada vez más. And we won't understand how bad it will be until we were in that strife. Y nosotros no vamos a comprender cuán terriblemente va a desarrollarse hasta que estemos en la misma. And it appears that the strife is so severe. Y parece que esta lucha es tan terrible that the four angels think it's about time to let go of the winds of strife. Y que los cuatro ángeles creen que ya es el tiempo de soltar esos vientos de lucha. But notice what it says in verse 2. Pero noten lo que dice en el versículo 2. And I saw another angel ascending from the east. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol. That means coming from heaven, that coming from the east. Es decir, que está viniendo del este, del cielo. Having the seal of the living God. Y tenía el sello del Dios vivo. And he cried with a loud voice to the four angels. Y clamó a gran voz a los cuatro ángeles. To whom it was given to hurt the earth and the sea. A quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Well, here was an angel that was commissioned by God. He aquí un ángel que había recibido la comisión de parte de Dios. Saying, stop these angels for allowing the strife to get fully completed. Diciéndoles a los ángeles que se detengan y no permitan que esas luchas sean llevadas a plenitud. Because there's a very great problem. Porque hay un gran problema. Well, you'll notice what that problem is. Y noten cuál es ese problema. For it said, until we have sealed the servant of our God in their foreheads. Ellos dijeron, hasta que hayamos sellado a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Now all God's faithful people at this time. Entonces todos los hijos fieles de Dios en este tiempo. Will be sealed with the seal of God. Van a ser sellados con el sello de Dios. In their foreheads. En sus frentes. But they haven't been sealed yet. Pero ellos todavía no han sido sellados. Now it's saying the servants of the Lord have not been sealed in their forehead. Y dice ahí que los siervos de Dios todavía no han sido sellados en sus frentes. Now the servants of God are the best of the best upon this earth at that time. Y los siervos de Dios a quienes se refiere son lo mejor de lo mejor sobre esta tierra en ese tiempo. But yet they're not ready to be sealed. Sin embargo, ellos no están listos para ser sellados aún. It isn't that God was delaying in place the sealing upon them. Y no es que Dios está demorando el proceso de sellamiento. Not at all. No, de ninguna manera. The problem was that they weren't ready
to be sealed and do the work that God had planned for them. El problema era que ellos no estaban listos para recibir ese sellamiento y realizar la obra a la que ellos estaban siendo llamados. So this angel was ascending from heaven. Entonces este ángel que estaba descendiendo del cielo, at the speed that we cannot understand, a una velocidad que nosotros no podemos comprender, and he called to each of these angels, hold, 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 hold. Entonces él dijo a cada uno de estos cuatro ángeles, deténganse, 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 deténganse. Allow a little more time. Denos un poco más de tiempo. For my saints to be ready to be sealed in their foreheads. Puedan ser sellados en sus frentes. To make sure they're ready to receive the fullness of the Holy Ghost. Para asegurarse que ellos estén listos para recibir ese sello. So that they can take the final message of salvation to every person upon the planet. Para que ellos puedan llevar el mensaje de salvación a cada criatura que está sobre la tierra. And then we are addressing now who these servants are. Y ahora, entonces, nosotros vamos a ver a quiénes se refieren estos siervos. Verse 4. En el versículo 4. And I heard the number of them which were sealed. Y oí el número de los sellados. And there were sealed 144,000 of all the tribes of the children of Israel. 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. At this point we're going to slow down a little. En este punto vamos a ir un poquito más lento. Oh, there's so many theories in Christendom today of who the 144,000 is. Hay ahora muchas teorías en el cristianismo acerca de quiénes son los 144,000. How many believe they know who the 144,000 are? ¿Cuántos de los presentes creen que saben quiénes son los 144,000? Well, I see a few hands going up. Bueno, sé que hay algunas manos que se han levantado. But that's what you're here to understand this afternoon. Pero es para eso que estamos hoy acá, para comprender de quién se trata. Now, I want you to understand that in prophecy, ahora quiero que ustedes entiendan que en la profecía, whether it's in the Old Testament or the New Testament, o en el Nuevo Testamento, there are many numbers. Hay muchos números. Whether it's in the book of Daniel or whether it's in the book of Revelation. Ya sea en el libro de Daniel o en el libro de Apocalipsis. Now, many argue that the 144,000 is a literal number. Ahora, muchos argumentan que la cifra 144,000 es un número literal. Now, these are going to be faithful people at the end of the world. Ahora, estas personas van a ser fieles a Dios en el fin del mundo. But others say, no, 144,000 is just a symbolic number. Pero otros dicen, no, los 144,000 es un número simbólico. And also, there are symbols with numbers. Y además, hay algunos símbolos que van acompañados de números. Well, we need to know what it means in biblical prophecy. Y necesitamos conocer cuál es su significado en la profecía bíblica. Are these numbers symbolic or are they literal? ¿Son estos números simbólicos o son literales? Or are they symbolic? ¿O son simbólicos? So, we need to find how it works in prophecy. Así que necesitamos averiguar cómo funciona esto en la profecía. And I want you to listen carefully. Y quiero que escuchen cuidadosamente. If we come back to Revelation, rather Daniel 7. Vayamos para atrás al libro de Daniel, capítulo 7. And I'm only going to take a few prophecies in the Old Testament. Y solamente voy a mencionar unas cuantas profecías en el Antiguo Testamento. Many of you remember that this is the chapter that deals with the four beasts that arise out of the waters. Y muchos de ustedes deben recordar que en Daniel 7 se está hablando de la profecía de cuatro bestias que surgen del mar. And you will notice that the first beast, they were different beasts.
And the first beast was like a lion. Y sabemos que eran bestias diferentes, pero la primera semejaba a un león. The second was like a bear. Y la segunda semejaba a un oso. And the third was like a leopard. Y la tercera semejaba a un leopardo. And the fourth beast could not be described unknown to Daniel as he saw it. Y la cuarta bestia era tan espantosa que no podía ser descrita. Era algo totalmente desconocido para Daniel. Now we recognize that the first beast was the great power of Babylon. Y nosotros hemos estudiado que esta primera bestia simbolizaba a Babilonia. And you will notice, y van a notar, that it was going to be a very destructive power. Y van a notar que este iba a ser un poder muy destructivo. And we're told that it had wings like an eagle. Y se nos dice que tenía alas como de águila. And then the wings were plucked up. Pero luego esas alas le fueron quitadas. And then it was to disappear. Y luego iba a desaparecer. Let's come to verse 4 of Daniel 7. Ahora rather 5. A Daniel capítulo 7 versículo 4 y 5. Now the second bear was like a beast. Bear. Dice, la segunda bestia era como un oso. Now it had two sides to it. Y esta bestia tenía dos costados. And one side was higher than the other. Y un costado era más alto que el otro. Now here we've got a symbol of two. Y aquí tenemos un símbolo de la cifra dos. But they're not a symbol, they are actually two sides. En realidad son dos costados. No son un símbolo. Because one power, two powers were together, but one was stronger than the other. Porque habían dos poderes que habían surgido juntos, pero uno de ellos era superior al otro. And we know that the next beast, y luego conocemos que la the siguiente second bestia, beast, was to be made up of two nations that had merged together. Se refería a dos naciones que se habían unido. History attests to that. History attests. Y la historia prueba de que todos estos datos son ciertos. That was the Medo-Persian Empire. Se refería al Imperio Medo-Persa. And ultimately, the Persians were the stronger of the two combinations. Y finalmente, los persas eran los más fuertes de estos dos poderes. And then in verse 6. Luego en el versículo 6. The leopard beast. Hay una bestia semejante a un leopardo. And as we read in verse 6. Y al leer este versículo. A beast like a leopard, which had upon the back of it four wings of a fowl. The nos beast dice que esta bestia semejante a un leopardo tenía cuatro alas de ave en sus espaldas. And the beast had also four heads. Y también tenía cuatro cabezas. And dominion was given to him. Y le fue dado dominio. All right, this third beast. Entonces, esta tercera bestia. Well, every historian of ancient history. Sabemos que cada historiador de la historia antigua. Agrees that the overthrow of the Medo-Persian took place by the Grecian Empire. Está de acuerdo con que el Imperio Medo-Persa fue derrocado por los griegos. Under Alexander the Great. Bajo el dominio de Alejandro el Grande. One of the greatest conquerors in the history of world. Uno de los conquistadores más grandes en la historia mundial. But what about these four heads? Pero ¿qué acerca de estas cuatro cabezas? Well, history tells us who they are. La historia nos dice quiénes eran ellos. You remember that at the death of Alexander. Ustedes recordarán que a la muerte de Alejandro. All the generals fought each other. Todos los generales pelearon entre sí. Because they wanted to be the successor porque to Alexander ellos querían the Great. Ser los sucesores de Alejandro Magno. And they started killing one another. Y entonces empezaron a matarse los unos a los otros. Until there was only four generals left. Hasta que solo quedaron cuatro generales. And the four generals were wise.
Y estos cuatro generales eran sabios. They said, if we continue fighting, ellos dijeron, si nosotros continuamos peleando, only one of us will be left, the rest of us will va a be dead. Uno de nosotros y los otros vamos a morir. So they made a treaty with each así other. Hicieron un tratado entre ellos. We will not attack each other. Nosotros no vamos a atacarnos los we'll, unos a los otros. We'll divide vamos a dividir the kingdom into four segments. El reino en cuatro áreas. And each one of us will become king of that segment. Y cada uno de nosotros va a ser rey de una de esas áreas. And that's exactly what happened. Y eso es exactamente lo que sucedió. But you'll notice that those four heads, pero ustedes van a notar que esas cuatro cabezas, the number was literal. El número era literal. But the symbol, the of the heads was pero la, associated las cabezas era un símbolo que estaba asociado with the breakup of the Grecian Empire. Con el quebrantamiento o la división del imperio griego. So we see a symbol, a literal number entonces associated with a symbol. Que hay una cifra literal asociada con un símbolo. Now in verse 7, it's the fourth beast. Ahora vemos en el versículo 7 a la cuarta bestia. Dreadful and terrible. And strong extremely. Y terrible. And he was different from the other beasts. Y esta bestia era muy diferente a las demás bestias. And it had 10 horns. Y tenía 10 cuernos. There's a number again, 10 horns. Ahí encontramos otra vez una cifra. We're going to find that number 10 is literal. Y vamos a hallar de que el número, la cifra es literal. But the horns were symbolic of the breakup later of the Roman Empire pero into los ten cuernos kingdoms. Eran un símbolo del posterior, de la posterior división del Imperio Romano. And that's exactly what happened. Y es exactamente eso lo que sucedió. The Roman Empire ultimately was divided into 10 kingdoms. Finalmente fue dividido en 10 reinos. And they were various nations. Y habían varias naciones. Such as the Vandals and the Heruli. Como los vándalos. And Érulos. And the Ostrogoths and Visigoths. Los Visigodos. And the Huns. Y los Hunos. And so on. Y así sucesivamente. All right. And exactly 10 kingdoms arose out of the Roman Empire. Y exactamente 10 reinos surgieron del quebrantamiento del Imperio Romano. The number was literal. El número era literal. But the horns were symbolic pero of nations. Simbolizaban las naciones. And then it says that three of the horns were plucked up by the roots. Pero dice después que tres de esos cuernos fueron arrancados. That means three of those kingdoms failed to continue in the history of the world. Eso significa que tres de esos reinos ya no continuaron vigentes en la historia mundial. I want you to notice there were three, a literal number. Y notamos ahí que estamos hablando de una cifra. Now we don't have to guess. Literal. What those three nations were. Pardon? We don't have to guess what no they were. Necesitamos adivinar cuáles son esas tres naciones. They were the Vandals. Ellos eran los Vándalos. They were the Heruli. Ellos fueron los Érulos. Or the Ostrogoths, the East Goths. Y los Ostrogodos. Why do we not have to guess? ¿Por qué es que no tenemos que adivinar esto? Because the Encyclopedia Britannica, porque la Enciclopedia Británica has the history of these three nations. Tiene la historia de estas tres naciones. The Vandals, the Heruli, and the Ostrogoths. Vándalos, los Érulos y los Ostrogodos. And when you read what the Encyclopedia Britannica says about them, y cuando nosotros accedemos a leer lo que dice la Enciclopedia Británica al respecto, two of them it says they vanished from history. Dice que dos de estos reinos desaparecieron. And the other one disappeared from history, meaning the same thing. Y que el otro también desapareció. And each one of them in the 6th century AD. Y estos tres reinos desaparecieron en el siglo VI después de Cristo. Prophecy is so consistent.
La profecía es tan consistente. The numbers are always literal. Los números, han notado, son siempre literales. But they're always associated with a symbol. Pero siempre están asociados con un símbolo. Well, there are those that say the 144,000 has to be a literal number because it's with a symbol. Y entonces hay algunos que dicen, los 144,000 tienen que ser un número literal porque están asociados con un símbolo. For if we go through chapter 7 of Revelation 5 through 8. Porque si nosotros estudiamos el capítulo 7 de Apocalipsis, versículos desde el 5 hasta el 8. It says the names of the 12 tribes of Israel. Ahí se mencionan los nombres de las 12 tribus de Israel. Some believe they're only Jews that make up the 144,000. Entonces algunos creen que los 144,000 van a estar compuestos solamente por judíos. But that's not consistent. Pero eso no tiene asidero. Because they have to be symbolic. That's how it is in prophecy. Porque esto, ellos tienen que ser un símbolo. Remember, es así como funciona la profecía. That those who are in Christ Jesus are after Abraham's seen. Recuerden que todos los que han seguido a Cristo Jesús llegan a ser parte de la simiente de Abraham. And are heirs of the kingdom. Y son herederos del reino. However, they're symbolic of the kind of peoples that will make up the 144,000. Sin embargo, hay un simbolismo del tipo de personas que van a componer a los 144,000. So there has to be a literal 144,000. Entonces tiene que haber una cifra literal de 144,000. But the 12 tribes have to be symbolic of God's faithful people at the end of this earth's history. Pero las tribus tienen que ser un símbolo de los que van a ser parte del pueblo de Dios a la culminación de la historia de este mundo. By the way, in the New Testament, in Revelation, we also have numbers that are literal with symbols. Y de paso, en Apocalipsis también encontramos la unión de algo literal con algo simbólico. You'll las find cifras it literales y los símbolos que in nos acompañan. Revelation chapter 1. Vayamos a Apocalipsis capítulo 1. And here you're going to see. Y acá ustedes van a poder ver. There are going to be 7 stars. Que hay la mención de 7 estrellas. And there's going to be 7 candlesticks in chapter 1. 7 candelabros en el capítulo 1. Look at verse 19. Veamos el versículo 19. By the way, it is Jesus that had dictated this to John, the revelator. Es importante tomar en cuenta que es Jesús el que ha dictado esta parte de la Biblia. It says, write the things which thou hast seen, and the things which are the things which shall be hereafter. Dice el versículo 19, escribe las cosas que has visto y las que son, y las que han de ser después de estas. Verse 20. El versículo 20. The mystery of the 7 stars. El misterio de las 7 estrellas. Which thou sawest in my right hand. Que has visto en mi diestra. And the 7 golden sticks. Y de los 7 candelabros de oro. The 7 stars are the angels of the 7 churches. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Which we read about in chapter 2 and 3. De las que podemos leer en los capítulos 2 y 3. So the number 7 is literal. Así que el número, la cifra 7 es literal. However, the stars are symbolic of angels. Sin embargo, las estrellas son simbolismo de los ángeles. And then it says the 7 candlesticks which thou sawest. Y después habla de los 7 candelabros que has visto. Are the 7 churches. Que son las 7 iglesias. You understand the churches. Y podemos comprender que los candelabros son un símbolo de las iglesias. And in chapter 2 and 3 we learn the names of those 7 churches. Y en los capítulos 2 y 3 podemos llegar a conocer ¿qué iglesias se referían? The number is literal. El número, una vez más, es literal.
but they're associated with symbols. Pero está asociado con un símbolo. And therefore, from this, both the Old and the New Testament, por lo tanto, tanto por lo que se estudia en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, we discover that therefore the 144,000s que por lo tanto los 144,000 is a literal number, es un número, an literal, exact number, y un número exacto. But also, pero también, we have to understand that these are the not the literal Jews, que ellos no son los judíos literales, but God's faithful people, sino el pueblo de Dios fiel. Now that sounds like a very small number of people, 144,000. There's more than that that live here in Cochabamba. Porque solo en Cochabamba viven muchos más que 144,000. And Cochabamba is a small city of the cities of the world. Y Cochabamba es una ciudad bastante pequeña comparada con las metrópolis del mundo. Now, of course, long before, or not long, but sometime before the 144,000 are made up. Y de hecho, un tiempo antes de que se hable acerca de los 144,000, many saints are going to be martyred. Muchos santos van a ser muertos como mártires. Many, many martyrs. Van a existir muchos mártires. Many faithful people here in Cochabamba may be martyred before the end of this earth's history. Acá en Cochabamba es posible que lleguen a ser mártires. There's an attempt to eradicate from the earth God's faithful people. Porque Satanás va a intentar erradicar de sobre la tierra a los fieles hijos de Dios. There are others that are going to be laid to rest. Y hay otros que van a ser llamados al descanso. Because they're elderly. Porque ya son mayores. Or they're weak and sick. O porque están débiles o enfermos. That God will not allow to have to go through this situation. Por lo tanto, Dios no va a permitir que ellos tengan que pasar por toda esta angustia. And God is also going to lay in rest many little children. Y Dios también va a llamar al descanso a muchos niños. So that they don't have to go through this terrible time of trouble. Para que ellos no tengan que pasar por este terrible tiempo de angustia. Remember what we read in Revelation 6, verse 17. Recuerden lo que leímos en Apocalipsis 6, versículo 17. How fierce the persecution is going to be. Va a haber una persecución terrible. And he said, for the great day of his wrath is coming, who shall be able to stand? Porque dice, el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? We're going to find who are those who will stand at that time. Y nosotros vamos a encontrar quiénes son esas personas que van a poder estar de pie. That means stand firm. Es decir, ponerse de pie y firme. Stand loyal to Jesus. Puedan estar erguidos y leales a Jesús. No matter what the cost might be. No importa cuál sea el costo. They would rather die than commit one wrong word or action. Van a preferir morir que hacer algo que vaya en contra de la voluntad de Dios. They cannot compromise their faith. Ellos no pueden hacer concesiones respecto a su fe. Oh, this is a terrible time. Oh, este va a ser un tiempo terrible. But there are going to be those that will stand faithful as witnesses to others. Pero habrán algunos que se van a mantener fieles para ser testigos ante los demás. All right, now we're going to come now to chapter 8. Así que ahora vamos a llegar al capítulo 8 de Apocalipsis. We'll find an interesting statements here. Y vamos a encontrar una declaración interesante acá. And when he had opened the seventh seal, cuando abrió el séptimo sello, there was silence in heaven about the space of half an hour. Se hizo silencio en el cielo como por media hora. The 144,000 are not mentioned in chapter 8. No se los menciona a los 144,000 en el capítulo 8. However, we know that the 144,000 will be in heaven. Sin embargo, sabemos que ellos van a estar en el cielo.
And then in verse 2, and I saw the seven angels which stood before God, and to them that were given seven trumpets. Y en el versículo 2 nos dice, y vi a los siete ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron siete trompetas. You'll notice it's now a situation in heaven. Noten que aquí se está hablando de una situación so que keeping, se está llevando a cabo en el cielo. So keeping that in mind. Así que teniendo eso en cuenta. And when we come back to Revelation 7 verse 9. Cuando retornemos a Apocalipsis 7 versículo 9. After this I beheld, and lo, a great multitude which no man could number. Dice, después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. Of all nations. De todas las naciones. And kindreds and people. Y tribus y pueblos. And tongues. Y lenguas. Stood before the throne and before the Lamb. Y en la presencia del Cordero. Clothed in white robes and palms de robas in their hand. Y con palmas en sus manos. And so as John was given this vision. Y cuando Juan recibió esta visión. It goes from the saints on earth. Pasa de hablar de los santos que están en la tierra. To the saints in heaven. A los santos que están en el cielo. Now there are differences here. Ahora hay algunas diferencias acá. Because on the earth. Porque en la tierra. There was going to be terrible strife. Iba a haber una lucha terrible. Persecution. Persecución. Martyrdom. Martirio. And terrible events on the earth. Y eventos terribles iban a suceder. But now we have a great multitude in heaven. Pero ahora tenemos una gran multitud en el cielo. So let us put the two together. Así que unamos estas dos. Who is this great multitude? ¿Quiénes componen esa gran multitud? The 144,000 were those who would go through the great time of trouble. Los 144,000 son las personas que iban a pasar la gran tribulación. They were to go through the time of Jacob's trouble. Ellos iban a pasar el tiempo de angustia de Jacob. A time of trouble as there'd never been before in the world. Un tiempo de angustia cual nunca fue desde que existió la tierra. We can not understand what they would be. Nosotros no podemos comprender. And during that time, probation for the human race will close. Y es durante ese tiempo que el tiempo de gracia para la raza humana se iba a cumplir. And the declaration will go out by God through Jesus. Y Dios a través de Jesús iba a hacer una declaración. It is finished. Consumado es. Meaning the probation of every human being had finished. Significando que el juicio de cada ser humano sobre la tierra. And only the 144,000. Y solamente los 144,000. Had stood the test. Habían salido airosos de esa prueba. But came the seven last plagues. Y luego vienen las siete últimas plagas. We don't have time in this session to go through each of those plagues. Nosotros no tenemos tiempo en este momento para analizar cada una de estas plagas. But the 144,000. Were the number at the beginning of the plagues. Pero son 144,000 el número de personas que iban a estar al principio de estas plagas. And though myriads will die through the plagues. Y muchísimas personas iban a morir durante las plagas. Yet not one of the 144,000 will lose his or her life. Sin embargo, de los 144,000 ni uno solo iba a perder su vida. There's no point in martyrdom. Porque ya no tiene sentido el martirio. But they go through these terrible tests. Sino que ellos pasan por todas estas pruebas. I believe they're going to be on the whole younger faithful people. Y yo tengo la certeza de que estos 144,000 van a estar compuestos especialmente de gente. There may be a few older people that are strong in health and so on. Tal vez hayan algunos adultos mayores que sean fuertes en cuanto a su salud. And at the end of the plagues, there will be still 144,000 loyal. Las plagas todavía van a haber 144,000 fieles que estén. Even after the plagues have begun, Satan comes
representing himself first as an angel and then as Christ himself. Y una vez que empiezan las plagas, Satanás mismo se presenta personificando en principio a un ángel y luego a Jesús mismo. The saints were crying day and night for deliverance. Y los santos estaban clamando día y noche por su liberación. And in his wicked attempt even to destroy the 144,000. En su intento malvado de tratar de destruir incluso los 144,000. Ultimately comes as Christ. Finalmente se aparece como personificando a Jesús. A beautiful being. Mostrando ser un hermoso ser. Saying, I've come to deliver you. Y entonces él dice, yo he venido a liberarlos. And I've heard your cry. Y he escuchado su clamor. For me to return. Para que yo retorne. But the saints are not deceived. Pero los santos no son engañados. They knew that that would happen because they'd studied the scriptures. Ellos sabían que eso iba a suceder porque estudiaron las escrituras. And they also knew that Jesus would not come and touch the earth when he returned. Y además sabían que cuando Jesús venga, él no iba a tocar la tierra. And here was Satan walking on the earth. Y aquí estaba Satanás caminando sobre la tierra, declarando de que él era Jesús. And they passed the test. Y ellos pasaron la Not one defects from Jesus. Ninguno de ellos se retracta de su fe en Jesús. These are going to be the living saints. Ellos iban a ser that los will santos be gathered vivientes. Together with the risen saints of all ages that will be taken back to heaven. Que se iban a unir con los santos que iban a resucitar de todas las edades y los hijos fieles que ya descansaron en el Señor. And now in verse 9 of chapter 7. Y ahora, en el versículo 9 del capítulo 7, we have the great multitude that have been saved from the earth. Tenemos a la gran multitud de personas que han sido salvas. Some people have said it's only another name for the 144,000. Algunas personas creen que es otro nombre para los 144,000. That cannot be. Pero eso no puede ser. Because it says the great multitude which no man could number. Porque dice, he aquí una gran multitud la cual nadie puede contar. Would it be possible for a man to count 144,000? ¿Es posible para nosotros llegar a contar 144,000? It takes a while, wouldn't it? Bueno, va a tomar cierto tiempo. But it can be done. Pero se puede hacer. You see. So the great multitude is not just the 144,000. Entonces, la gran multitud no está compuesta solamente por los 144,000. But of course, they understand Pero that claro, the 144,000 is in that great multitude. Se puede comprender de que los 144,000 son parte de esa gran multitud. It includes all that have been saved from the eras of this earth's history. Porque incluye a todas las personas que han sido salvas durante las eras de la historia de este mundo. The living saints and the resurrected saints together in heaven. Los What a beautiful. Los santos que están vivos y los santos que han resucitado. Qué escena más hermosa. Now I come back to Revelation 6, verse 17. Ahora vayamos a Apocalipsis 6, versículo 17. Where it was asked, who shall be able to stand? Y se hace la pregunta, ¿quién podrá sostenerse en pie? And we get the answer in verse 9. Y tenemos la respuesta en el versículo 9. And after this I beheld and lo a great multitude which no man could number of all nations and kindreds and peoples and tongues stood before the throne and before the Lamb. Did you get that word? Sí, han podido percibir en el versículo 9 del capítulo 7, dice, después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. What does the great multitude do? ¿Qué es lo que hace la gran multitud? They stood before the throne. Ellos están delante del trono. So there's the answer to 16 verse 17. Entonces ahí está la respuesta al versículo 17 del capítulo 6. All who will be saved in the kingdom of heaven. Todos los que vayan a ser salvos en el reino de los cielos. Have stood firm for their Savior
during their life of history. Han estado firmes de parte de su Salvador durante la historia de este mundo. And God has found them faithful. Y Dios encontró que ellos eran fieles. They have passed every test. Ellos han pasado todas las pruebas. They have overcome the temptations of Satan. Han vencido las tentaciones del enemigo. And they are worthy to inherit eternity. Y por tanto son dignos de heredar la eternidad. What a gathering that is in heaven. Oh, qué hermosa reunión habrá allá en el cielo. Obviously, no man can number the great multitude, it's so large. Y obviamente ningún hombre puede enumerar a esa gran multitud porque es demasiado grande. Of course God could number them. Claro que Dios sí puede hacerlo. But even those who are taken to heaven, we're still humans, we're not God. Pero aún esas personas que van a ser llevadas al cielo van a seguir siendo humanos y no Dios. And so we cannot not number it, but we can be part of it. Entonces nosotros no vamos a poder contarla, pero sí podemos ser parte de ella. Oh, how I want to be one of that great multitude. Oh, cuánto anhelo yo ser parte de esa gran multitud. If the Lord doesn't see me as one that will be part of the 144,000. Si el Señor no me ve como que yo puedo ser parte de los 144,000. I do want to be with the great multitude. Sí, quiero ser parte de la gran multitud. And to live with my Savior throughout eternity. Y quiero vivir con mi Salvador a través de toda la eternidad. Now you'll notice that all were robed in white. Pardon? All the multitude will be robed in white. Y noten que toda esa multitud van a estar vestidos de ropas blancas. And they had palms in their hands. Y tenían palmas en las manos. A sign of victory. Que es una señal de victoria. But the palm was also a symbol of peace. Pero también la palma era un símbolo de paz. Because there'd never be any more conflict in the history of eternity. Porque ya no habrían más conflictos en toda la historia de no la eternidad. Strife. Ya no habrán luchas. No contentions amongst people. No más contiendas entre las personas. No hatred, no anger. No habrá más odio, no más ira. We have to overcome all that now if we're going to be in the 144,000 or the great multitude. Esas cosas hoy si queremos ser parte de los 144,000 o de la gran multitud. Now also I wanted to point out in verse 9. Además, quiero señalarles otra cosa en el versículo 9. That those that made up the great multitude, aquellos que componen la gran multitud, came from all nations, provenían de todas las naciones, and kindreds, y reinos, and people, y pueblos, and tongues, y lenguas. Remember where we read that last night? ¿Recuerdan dónde leímos eso anoche? The everlasting gospel is to go to every nation, kindred, tongue, and people. El evangelio eterno tiene que ser predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. And that was completed by the 144,000. Y eso fue completado por los 144,000. So here they are in heaven, representing people from every nation, small and large. En el cielo, representando a todas las naciones de And the 144,000 will go to every nation. Y los 144,000 van a ir Indeed a todas Indeed to every individual on the face of the earth. Y van a predicar a cada criatura que está sobre la paz And de la tierra. And the gospel commission has been powered by the Holy Spirit. Y la comisión evangélica ha sido llevada con poder del Espíritu Santo. The 144,000 had received the latter rain. Y los 144,000 habían recibido la lluvia tardía. And in that power, God guided them. Dios los guió. To every individual upon the planet. Para predicar a cada criatura de la tierra. What a miracle has taken place. Qué milagro más maravilloso se lleva a cabo. So here is the fulfillment of that prophecy. Así que acá está el cumplimiento de esa profecía. In Revelation 14. De Apocalipsis. It will happen. Sí va a suceder. Because chapter 7 of Revelation tells us it is. Porque el capítulo 7 de Apocalipsis nos dice que así va a ser. Now let's come to what it says about 11. Ahora vayamos al versículo 11. And all the angels stood around the throne. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono. And about the elders. Y de los ancianos.
That is the 24 elders that you hear of. Aquí se refiere a los 24 ancianos de los que han debido escuchar. And the four beasts. Y los cuatro seres vivientes. Fell before the throne on their faces and worshiped God. Y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. I don't know whether any of you have read the book that Russell and I wrote, The 144,000, The Great Multitude, and The Return of Jesus. No sé si alguno de ustedes habrá leído el libro que escribimos mi hermano Russell y yo, denominado Los 144,000, La Gran Multitud, and The Return of Jesus? Yes. Y El Retorno de Jesús. I know when I came here there was one copy. Yo sé que cuando vine acá tenía una copia. Unfortunately, it's in English for those of you that can't read English. Desafortunadamente está escrito en inglés y sé que la mayoría de ustedes. But if it wasn't taken the other night, it will still be there. Pero si alguien no lo llevó la otra noche cuando vendimos libros, va a estar a su disposición. What a blessing I had checking out who were the 24 elders and who were the four beasts. Y qué bendición fue para mí poder estudiar a profundidad quiénes eran estos 24 ancianos y los cuatro seres vivientes. Now, I don't have time this afternoon to take up those features. Esta tarde yo no tengo tiempo para analizar todos esos aspectos. But I hope one of the preachers here will take it up at some time. It's a very interesting study. Uno de los predicadores tome este punto y lo analice con la iglesia. But we'll come back to one of the 144,000 in a moment. Y yo seguiré hablando de los 144,000 y su relación con ellos en un momento. And then in verse 12. Ahora vayamos al versículo 12. Saying blessing and glory and wisdom and thanksgiving and honor and power and might be unto the God forever and ever. Diciendo amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Can you imagine all the great multitudes of salvation? A toda la gran multitud del día and all the angelic hosts. Y toda la hueste angélica. What a chorus it will be. ¿Se imaginan el coro que van a poder escuchar? What a wonderful celebration, as it were. Qué hermosa y magnífica celebración. All praising God and the Son. Todos ellos alabando a Dios y a su Hijo. Now, verse 13 and 14 are interesting. Ahora, verses. El versículo 13 y el 14 son muy interesantes. And one of the elders, that's one of the 24 elders. Entonces, uno de los ancianos, refiriéndose a uno de los 24 ancianos. I believe the Bible teaches that the 24 elders are actually some of the most outstanding of the angels. Y yo creo que la Biblia enseña que algunos de estos 24 ancianos son los más representativos e importantes de entre los ángeles. But one of these 24 elders, pero dice que uno de esos ancianos, spoke to John as he had the vision, habló a Juan mientras él tenía la visión, saying unto him, y le dijo, what are these which are arrayed in white robes, and whence came they? Estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Now that was an interesting question. Ahora esa es una pregunta interesante. All the saints of all ages, we're told in verse 9, were robed in white. Porque dice en el versículo 9 que todos los santos de todas las edades estaban con sus vestiduras blancas. But clearly, this elder is pointing to a group within the great multitude. Pero con claridad, este anciano está señalando a un grupo que está dentro de la gran multitud. Have you ever asked a question to someone and you already knew the answer? ¿Alguna vez ustedes han hecho una pregunta a alguien cuando ustedes ya conocían la respuesta? Of course you have. Claro que sí, lo han hecho. And others have asked you and you've asked them. Y otros les han hecho la pregunta a ustedes o ustedes se la han hecho a ellos. Well, that's exactly what the elder was doing. Es exactamente eso lo que estaba haciendo este anciano. He knew who this group was. Él sabía quiénes eran este grupo. And John understood that. Y Juan comprendió eso.
Well, let's look at what John responded, verse 14. Veamos lo que respondió Juan en el versículo 14. And I said unto him, to this elder, y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Sir, thou knowest. Tú lo sabes. You see, John was wise. He knew, this elder knew the answer to the question he was asking. Ven ustedes, Juan era sabio. Él sabía que este anciano conocía la respuesta a la pregunta que él mismo estaba formulando. And he said unto me, y él me dijo, these are they which came out of great tribulation. Estos son los que han salido de la gran tribulación. And have washed their robes and made them white in the blood of the Lamb. Y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Who was it? Entonces, ¿quiénes eran? That went through the great time of trouble. Los que pasaron por el gran tiempo de angustia. It wasn't the dead. No eran los que ya habían muerto. It was 144,000. Eran los 144,000. So the elder was pointing to the 144,000. Entonces el anciano estaba señalando al grupo de los 144,000. Well, how could you pick them out because everyone's in white? ¿Y cómo es que él los podía reconocer dado que todos estaban vestidos de blanco? But the 144,000 were in formation. Pero dice que los 144,000 estaban formados. They were going to be four square. Ellos iban a estar formados realizando un cuadrado. They would be a special people that Jesus was going to honor. Y ellos iban a componer un grupo muy especial que Jesús mismo iba a honrar. None other in the history of the world had gone through this time of trouble such as never was. Ningún otro grupo en la historia de este mundo había pasado por las pruebas y el tiempo de angustia que they ellos tuvieron que pasar. The great representatives of God during the great time of trouble. Ellos habían sido los grandes representantes de Dios durante el gran tiempo de angustia. And none had defected from Jesus. Y ninguno de ellos había negado. And they were to become the honor guard of Jesus. They were to become the honor guard of Jesus. Ellos se iban a convertir en la guardia de honor de Jesús. And we understand that they're going to travel with Jesus throughout eternity. Y comprendemos que ellos iban a viajar con Jesús a través de toda la eternidad. Have a special honor place in the history of eternity. Un lugar de honor en, durante la historia. Oh, I hope there's some here in this church today that are going to be part of that 144,000. Que algunos de los que están en esta iglesia en esta tarde sean parte de ese grupo especial de los 144,000. And you'll notice it says in the second part of verse 14. Y noten lo que dice en la segunda parte del versículo 14. And they have washed their robes and made them white in the blood of the Lamb. Dice las que ellos han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. And notice their special role in verse 15. Y noten algo muy especial en el versículo 15. Therefore are they before the throne of God. Por esto están delante del trono de Dios. And serve him day and night in his temple. Y le sirven día y noche en su templo. And he that sitteth on the throne shall dwell among them. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. They shall hunger no more. Ellos ya no tendrán hambre. Or during the plagues they'd all hungered. Porque durante las plagas todos ellos habían pasado hambre. One of the plagues was a plague of hunger. Una de las plagas era una plaga de hambre. And it says, neither thirst anymore. Y dice que tampoco iban a tener sed. The fresh waters in Maine had turned into blood, so it was hard to get water. Recuerden que las aguas durante las plagas se iban a convertir en sangre y por tanto no era posible conseguir agua fresca. That was one of the plagues. But they're not going to thirst anymore. Pero ellos ya no iban a pasar. And you'll notice, neither shall the sun light on them, nor any heat. Y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. You remember one of the plagues. Usted recuerda que una de las plagas. Is the sun became so strong that many
died from the sunstroke. Dice que el sol iba a calentar de tal manera que muchos iban a caer muertos. But the 144,000 had been protected against that sun. Pero los 144,000 habían sido protegidos contra este calentamiento del sol. That time people had wanted to go on boats down to Antarctica or up to the Arctic Circle. Seguramente en ese tiempo muchas personas hubieran querido tomar botes para irse hacia la Antártida o al Polo Norte, al Ártico. And now they're being honored in the temple with Jesus. Pero ahora ellos tienen un lugar de honor en el templo con Jesús. No one else of the redeemed could go into the temple. Ningún otro de los redimidos puede entrar en el templo. Only the 144,000. Solamente los 144,000. As if they were the special priests of God to go in. Ellos en realidad eran los sacerdotes especiales de Dios. Now, of course, we know that will only be in during the millennium. Y nosotros sabemos que solamente vamos a poder estar allá durante el milenio. Because the scripture tells us when the redeemed take up the new earth. Porque la escritura nos dice que cuando los redimidos se posesionen de la nueva tierra. Because there will be no temple in the new earth. Ya no habrá un templo nuevo en la nueva tierra. Because Christ himself will be the temple. Porque Cristo mismo va a ser el templo. The scriptures are very plain. Las escrituras son muy claras. But verse 17, let's finish this chapter. Pero el versículo 17. For the Lamb which is in the midst of the throne shall feed them. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará. And shall lead them unto living fountains of waters. Y los guiará a fuentes de aguas de vida. And God will wipe away all tears from their eyes. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. What a situation. Qué situación. But we can't finish till we go to chapter 14. Pero nosotros no podemos terminar sin ir al capítulo 14. It's much shorter than the record in chapter 7, but it's critical. Que lo que hemos analizado en el capítulo 7, pero es muy importante. This was John again seeing the vision. Aquí está Juan nuevamente viendo la visión. And I looked, and lo, a lamb stood on the Mount Zion. Dice el versículo 1 del capítulo 14. Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sion. And with him 144,000, having 144,000, his father's name written in their foreheads. Que tenían el nombre de él y de su padre escrito en su frente. Oh, we must have the seal of God in our foreheads. Oh, cómo necesitamos tener nosotros el sello de Dios en nuestras frentes. Many evangelicals say on the forehead. Muchos evangélicos dicen sobre la frente. But the scripture says in the forehead. Pero la Biblia dice en la frente. Not something that we would see. No algo que nosotros podríamos ver. But God can see. Pero sí Dios lo puede ver. The character of these people. El carácter de estas personas. And come to verse 2. Vayamos ahora al versículo 2. And I heard a voice from heaven, as a voice of many waters, and as the voice of a great thunder, and I heard the voice of harpers harping with their harps. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Verse 3. Versículo 3. And they sang as it were a new song before the throne. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono. And before the four beasts and the elders. Y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos. And no man could learn that song but the 144,000. Sino aquellos 144,000. Which were redeemed from the earth. Que fueron redimidos de entre los de la tierra. You see, they had an experience of no other person that had lived upon this earth. Notan ustedes que ellos tienen una experiencia que ninguna otra persona que vivió and sobre la tierra. Therefore, this victory on this final test. Por lo tanto, ellos tienen una victoria en esta prueba final. They can sing this song. Y por ende pueden cantar the este canto. Come of the song of their victorious overcoming through the Jesus while they were
going through the plague. El cántico de la victoria que obtuvieron sobre las después de las siete últimas plagas. Now come to verse 4. Ahora vayamos al versículo 4. These are they which were not defiled with women. Estos son los que no se contaminaron con mujeres. Now, we must understand what this means. Ahora necesitamos comprender lo que significa esto. In the Bible, en la Biblia, a woman is symbolic of what? ¿Simboliza qué? A church. If it's a pure woman, it's a pure church. Si es una mujer pura, es una iglesia pura. If it's a perverted church, pero si es una iglesia corrupta, it is a impure woman. Se simboliza por una mujer impura. And we find those both in the Bible. Y encontramos ambas en la iglesia, and perdón, en la Biblia. Said the 144,000 had not been defiled by women. Pero dice que estos 144,000 no se contaminaron con mujeres. In other words, they had not joined the perverted, false, doctrinal churches that had been on the earth. En otras palabras, ellos no se habían unido a las iglesias que llevaban doctrinas falsas y pervertidas sobre la tierra. Oh, they had stood true to the everlasting gospel. Oh, ellos se habían mantenido firmes en el evangelio they had eterno. Rejected the everlasting, ecumenical groups. Y habían rechazado los grupos ecuménicos. These are they which follow the Lamb whithersoever he goeth. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. These were redeemed from among men. Estos fueron redimidos de entre los hombres. Being the first fruits unto God and to the Lamb. Como primicias para Dios y para el Cordero. Verse 5 you might not take too much notice of. El versículo 5 es posible que no lo tomemos mucho en cuenta. But it's one of the most incisive verses in the Bible. Sin embargo, es un versículo muy importante, uno de los más importantes en la Biblia. And notice it in verse 5. Y note lo que dice. In their mouth was found no guile. Y en sus bocas no fue hallado mentira. Now guile or deception is a terrible sin. Ahora, el engaño es un terrible pecado. But it's only one of many, many sins. Sin embargo, es nada más que uno de muchos otros pecados. But it goes on to say, pero continúa diciendo, for they are without fault before the throne of God. Pues son sin mancha delante del trono de Dios. Now, why only mention one sin? ¿Por qué están mencionando solo un pecado? And then they're declared to be perfect. Y después se declara que ellos son perfectos. Oh, why? Oh, ¿por qué? Well, I can't give that sermon. That's a full sermon in itself. Bueno, no puedo darles ese sermón. Es todo un sermón por sí mismo. But I want you to know the very last sin anyone that will be in the kingdom of heaven. Pero quiero que ustedes sepan que el último pecado que cada uno de los que van a estar en el reino de los cielos, sin that we will overcome will be guile. Que vamos a poder vencer es el pecado del engaño. And you can go all through from Genesis through the Bible. Desde Génesis a través de toda la Biblia. Through the words of Christ. A través de las palabras de Jesús. And some of the Old Testament writers. Y las palabras de los escritores del and Antiguo New Testamento Testament y del Nuevo Testamento. That the one sin that is presented over and over again, que el pecado que es presentado vez tras vez, is either reported as guile or as deceit. Se lo conoce como engaño. And over and over again in the Bible, y una vez tras otra en la Biblia, you'll have the general term, se usa ese término en forma general, such as sin, como pecado. But only one sin, pero solo un pecado, is presented, se presenta, either guile or deception. Ya sea el engaño o la decepción. You find that in Genesis. Lo encontramos en el you find it a number of times in the Psalms. También lo encontramos un número de you veces find it en in Salmos. Proverbs. También en Proverbios. You find it in Isaiah. En Isaías. You find it in Malachi. En Malaquías.
and other parts. And then Jesus talked about Nathanael, a man that had no guile. Pero después Jesús habla acerca de Natanael, un hombre en cuya boca no se halló el engaño. And he was perfect. Y él era perfecto. Isn't that amazing? ¿No es eso sorprendente, asombroso? Because every sin, porque cada pecado, we try to deceive people or to have guile to pretend we haven't committed that sin. En el que pretendemos no haber cometido ese pecado y estamos tratando de engañar a alguien. A man who has murdered somebody. Por ejemplo, un hombre que ha cometido homicidio. He is likely to think of an alibi, a guileful alibi. Con certeza va a intentar buscar una excusa para su pecado. In the hope that he will not be detected as a murderer. En la esperanza de que no se descubra. A thief does the same. Su problema. Y el ladrón va a ser exactamente lo mismo. And if a man is unfaithful to his wife, y si un hombre es infiel a su esposa, and she starts to suspect that things y ella are not empieza right, a sospechar algunas cosas, he'll also have a guileful answer. Él también va a tener un engaño. Or a woman that is unfaithful to her husband, the same thing. Que es infiel a su esposo, lo mismo. You see, we try to cover up by guile. No, sí, se dan cuenta que siempre tratamos de encubrirnos usando el engaño. But those who overcomers through the power of Jesus in their lives. Que van a ser victoriosos por el poder de Jesús, el Cordero. Where they have overcome every temptation that Satan has passed. Han vencido todas las tentaciones que el enemigo les presenta. Where they would rather die than commit one wrong word or action. Las personas que van a preferir morir antes de pecar. They have no need to use God. Ellos no necesitan usar they el engaño. They can be open before the world. Ellos pueden ser and como libros abiertos ante el mundo. Speaks only truth and truth alone. Porque ellos van a hablar la verdad y solo la verdad. And they will be the inheritance of the eternal kingdom. Y ellos kingdom. Van a ser los herederos del and reino eterno. Therefore, the 144,000 will have no guile in their mouth. Y por tanto, los 144,000 no van a conocer engaño en su boca. Or as the psalmist says, the spirit of guile. O como el salmista dice, no van a tener el espíritu del engaño. Usually guile is something that we speak. Generalmente el engaño es algo que nosotros hablamos. But even with body language we can try to have guile. Pero aún con el lenguaje corporal nosotros podemos engañar. There will not be the spirit of guile of any who are in the kingdom of heaven. No habrá nada del espíritu del engaño en ninguno de los que lleguen al reino de los cielos. And neither will there be any deceit in their mouths. Tampoco habrá ninguna mentira en sus bocas. Oh, dear brethren and sisters, what lessons we can learn from the 144,000. Oh, mis hermanos y hermanas, qué lecciones más maravillosas podemos aprender acerca de los 144,000. You can understand in this little time I've just given the overview. Ustedes se han podido dar cuenta que en este poco tiempo que hemos contado, he dado nada más una vista general. Someone would translate that book into the Spanish language. ¿Cómo desearía que alguien tradujera ese libro que escribimos con mi hermano? So all of you could read it. Para que todos ustedes la pudieran. And get the fullness of all the messages. Y llegar a entender la plenitud de ese mensaje. I pray that each one of us, para que cada uno de nosotros, even if we continue to pray and study the 144,000. Que podamos continuar orando y estudiando el tema de los 144,000. You will understand what it means to be a true Christian. Y puedan llegar a la comprensión de lo que significa ser un verdadero cristiano. And I pray that each one of you will be in that eternal kingdom. Y oro para que cada uno de ustedes pueda estar en ese reino eterno. Whether it be the resurrected saints. Ya sea entre los santos que van a resucitar. Or being part of the 144,000. Siendo parte de los 144,000. Surely there'll be a few here in Bolivia out of that 144,000. Van a haber unos cuantos bolivianos que van a ser parte de ese grupo especial. But even if we did die before that, we still have to have the same character. Pero si nosotros morimos antes de eso,
De todos modos tenemos que tener ese carácter. Let us pray together. Oremos, let's kneel. Por favor. Doblemos las rodillas. Dear Father in heaven. Querido Padre que estás en los cielos. Oh, what an exciting study it is of the 144,000. Oh, qué maravilloso estudio es este acerca de los 144,000. But it's a very sober topic. Pero es un tema muy severo. Oh, I pray that each one of us in the power of Jesus. Y oro para que cada uno de nosotros en el poder de Jesús will be those that will not be deceived by the churches of fallen Christendom. Seamos parte de aquellos que no van a ser engañados por las iglesias falsas de del cristianismo caído. I pray that no one will have guile in their mouth. Y oro para que ninguno tenga engaño en su boca. They will have overcome by the blood of the Lamb and the word of their testimony. Y que podamos ser vencedores por medio de la sangre del cordero. And they love not their life unto the death. Y que podamos tener por encima la vida eterna que por sobre la muerte. May God give to us the faith of a martyr if He has called us to be a martyr. Y si nosotros necesitamos ser llamados a ser unos mártires, que podamos tener la fe de los mismos. But whether we live or whether we die, pero sea que muramos o vivamos, may we be secured in the records of the books of heaven, que podamos tener seguro, asegurado nuestro nombre en los registros celestiales. In the book of the living may each name be found. Y que cada uno de nuestros nombres se pueda hallar en el libro de la vida. May Jesus please bless each one of us to that end. Que Jesús pueda bendecir a cada una de las personas presentes hoy. And in His wonderful name we pray. Y oramos en su nombre maravilloso. Amen. Amén.